Saque su cuadernito y vamos a hacer una copia con bonita letra, pero por favor, y ya sabe usted, vamos a encerrar los adjetivos. ¿Listo? Por favor, vamos a compartirle y vamos a hacer la copiecita. Es cortita para que usted, pero yo necesito que me haga con bonita letra. Vamos a ver, dice aquí. También con el dibujo. Profe, yo ya pegué. A ver, Christopher, dije tres veces, tenga listo su cuaderno de lengua. Aquí dice, Profe, Mandy, a ver, yo Mandy. ya pegué en mi... Comienzan a abrir el micrófono y toditos, profe, hay que hacer esto, profe, esto. Entonces nosotros no vamos Tengo... a lengua y literatura. Ahí ya me van a ayudar y vamos así. Ay, Profesor, o cuadernito. cuaderno, ¿cómo va a escribir esto en el libro, papito? Tuviera lengua. Perdón, estoy en el internet. Saque, papito, su cuaderno de lengua después del debercito que le mandamos. Saque y copie. Y va poniendo aquí como Profe, título: mi perro. después tenemos solo una clase más para ir al Después recreo. tenemos, sí, por favor. Después de esto, usted que ya puso el título, en cuatro liñitas, le dibuja la casita, le dibuja al perrito. Y después de eso, usted en la quinta liñita más o menos pone, lee. Y de ahí comienza a copiar. Usted me va a decir, profe, después del punto me sobra espacio. Usted no hace ahí, se baja la otra línea. Mande, Jeremy, mande. Una niña que pasó a su perro. No puede. A Mi ver. perro Robert es con rojo. Ya. Claro, pues es el título. ¿Cómo es? Nayeli, no puede dibujar nada. ¿Es mi perro Robert o Usted mi perro? dibuja. Mi perro Rorro, está con doble R, Rorro. Escuche, Nayeli, dice mi perro Rorro, y usted no le va a dibujar a una perrita. O sea, está el título, mi perro, y lo. Dibújele, por favor, inténtelo dibujar, por favor. Usted sí puede. Mire que ayer en las tarjetas hicieron. Mano, A ver, le escucho, Nayeli. podemos cambiar al humano con una niña. Ah, al niño de aquí. Ya, cámbiele, él sí puede cambiarle. Usted dice, yo le estoy llevando a mi perrito horror. Ya, en vez de del niño, dibújele a una niña. Yo digo al humano, ya. Vea la casita. ¿Usted qué hace? Dice, a ver. Profe, ¿puedo ir al baño? Vaya, papito, cojo una línea inclinadita, le hago como un triángulo y ya salió el techo. Le bajo unita, otro. Como triangulito y sale el techito de la casa. Acá otra liñita, otra. Verá que va a ocupar solo cuatro liñitas, no toda la hoja, ¿no? Y cerró y acá un semicírculo y está hecha la casita. No importa que no le ponga esto, esto, solo quede la casita. Y a Rorito, vea, las orejas son círculos, boquita y ya. Vamos haciendo, hijitos, vamos haciendo, despacito. Pero lo importante de todo esto, sí es el dibujo del perro horror, pero yo quiero esta partecita que esté copiada con bonita letra y no nos vamos a demorar. Su dibujo solo hágale a lápiz, después le pinta. No se ponga ahorita a pintar, solo déjele dibujadito con lapicito. Profe, o solo hacemos el perro. No, no, no. Bueno, también buena, muy buena idea. Hágale solo la casita y el perrito, para que no se demore en dibujar al niño o a la niña. Hágale. Pero si usted puede dibujarle todo completo, perfecto. Pero como también nos da la idea, podemos dibujarle solo a Rorro. ¿O le podemos dibujar al perro dentro de la casa? También, también, eso también puede cambiar. Pero le quiero que usted no se me demore en el dibujo. Usted le hace con el lapicito, con regla, para que le salga bonita la casita, los cuadritos y todo. Pero yo quiero ver esto, que usted copie esta partecita. Mande, Mati. Profe, dibujamos que está le Claro, copie esto. Exacto. Copia, lee, escriba esto, lee. gracias, profe. Ya, mijo. Vaya copiando. Bonito, por favor, no me diga, profe, es que ya me demoré, es que no. Vaya haciendo concentración, mano rápida.
para hacer. Mano rápida. Eso. Me juega el baño y un chacho. ¿Primero escribo o primero dibujo? Vamos. Mi título. Puse mi título. Coge cuatro liñitas, dibuja. Dijimos, dimos la idea, dieron la idea, que solamente hacemos la casita y el perrito. Para no demorarnos, solo con lapicito, para que usted después le pinte. Si usted puede dibujar rápido al niño, perfecto. Luego de eso, en la quinta liñita... ¿Podemos hacer solo la... Lee, por favor, estoy dando una explicación, gracias. Usted aquí coge y pone lee. Luego de eso, coge su lápiz y comienza a copiar esto. Ya, listo. Ahora sí le escucho. Ahora sí le escucho. ¿Qué me estaba diciendo? Eso es Johncito. Vamos, vamos a hacer... Gracias, profe. Ya, hijitos, vamos a trabajar, vamos a trabajar. Profe, una pregunta. Dígame. Dije, profe. Vamos. Que le quería decir si cuando ya, ya dibujaste, ahora le toca escribir. ¿Escribimos así como está en cada filita o si lo sobra? Sí, mijita. Eso, muy bien. En cada filita escribe. Así le sobre, pasa la otra liñita. Pasa la otra. Ok. Gracias, profe. Ya, mija. Listo. Copiar, a ver, voy a ver la hora. Ah, sí, todavía tiene unos 20 minutitos, entonces... Todos tranquilos para que no, pero no diga, ay, me voy a demorar, es que solo hice el dibujo. No, tiene que hacer todo, por favor, por favorcito, por favorcito. Profe. Mande. ¿Usted se ha ido a un parque? No, un parque de atracciones que se llama Noia. No, mijo, ¿dónde es? ¿En qué parte queda? Es al lado de Cumbayá. Ah. Allá son las atracciones igual que Mindo, pero ahí también está la tarabita que te tiran desde ahí. Y los columpios de nube. Ya. Y también puede tomarse fotos hoy, si que quiere. Claro, ya bien que me dijo. Ya me ve. ¿Cómo me dijiste que se llama? No, ya. Ah, ya me voy a ir. Ya voy a ver si me voy este fin de semana. ¿Y qué nomás hay? Cuéntame. Hay un carro donde tú puedes tomar fotos también ahí. Hay unos hoteles bien bonitos que te puedes quedar ahí. También hay jacuzzi y una piscina. Profe, el mes 7 y 8 de este año vamos a estar libres. O sea, ya mismo, salimos, dijo, a vacaciones de carnaval, pero... No, porque yo tengo otra... El 28, profe. Por eso ya mismo, la otra semana. Ya mismo, la de esta semana, la otra. Falta. Escuche. Pero, profe, escuche. Se acaba esta semana y de ahí la otra, y ahí nos vamos. Pero falta, como dice. Ahora sí, le escucho. Ay, no me
¿Qué fecha de 7-8? Escúcheme. No, cuento tres, voy a bloquear a todos. A ver, Andresito, le escucho. En julio y agosto estaremos libres. En julio ya estamos de vacaciones. Usted termina. Si Dios... Y agosto también. Todos. Si usted... Sí. Escuche. No puedo hablar. Voy a bloquear. Espérame un ratito. Porque si no, no me deja contestar ni el uno ni el otro. Por favor. El Andresito me está preguntando en julio. Usted, si Dios quiere, para todo el mes de julio, junio, a fines de junio usted terminó el año. Julio y agosto se va de vacaciones, 2 meses. Los profesores seguimos julio y en agosto. No. Ahora sí le escucho, Elian. Gracias. Ah, pero es que le quería decir que, profe, yo creo que sea carnaval, porque las chicas, yo antes de que sea carnaval, pues me fui mucho. Claro, y yo iba a hacer una broma porque una vez la Natalie, la chica de mi papi que es trabajadora, me echó un huevo en la cabeza por carnaval, y entonces pues yo me compré un karaoke y después todas me echaron el vino, pero ahora sí ya no voy a dejar. Y quiero comprarme 2 karaokes y me dijo mi papá que está bien. Profe. Vos, si no, pones harina en la cabeza. Jesús, póngale esa. Ya compré una pistola de pintura y les dispara. Bejitos, ¿no? Hicimos equipo y después le echamos los 2 huevos en la cabeza. Ya, pero ahorita no estamos conversando del carnaval, estamos trabajando. Yo creo que los que están ya conversando es que ya acabaron, es que ya dijeron, yo ya acabé, por eso voy a sugerir o voy a decir algo, pero creo que no todavía. Así es que concentración, silencio, aseaditos, porque ya mismo se nos acaba la hora y usted no va a avanzar a copiar. Profe, yo sí voy a avanzar. Ya vamos. ¿Y qué tal que yo le diga, sabe qué? Esto es una prueba de escritura. Y usted tiene que mandarme. ¿Va a decir ahora? No. Profe, Milan Minga ya terminó. Perfecto. Pintado y todo, Milan. Ya me ponía la pantalla. Sí, profe, ya la pinté. Ya, espérenme un ratito, ya. Aquí está, le mostré las 2 ojos porque una palabra no me alcanzó. Ya, espérenme un ratito. Profe, yo, Andrés Pérez puso. O sea, este es mi perro. O sea, ahí hay 4 palabras. ¿Dónde está 4 palabras? O sea, profe, yo le hay que dibujar eso. Aquí, Rorro, me dice. No, es que no sé cómo explicar. A ver, es que pero... En la primera parte donde está este es mi perro, hay 4... oraciones, ¿verdad? 4 palabras. Este es mi perro. No. ¿Y dónde? Acá dice, mi perro se llama Rorro. O sea, yo le estoy haciendo 4 palabras y bajo la siguiente línea. Exacto. Eso también me preguntó cómo es. Briana, usted escribe aquí, este es mi perro Rorro. Y no escribe, no sigue acá. Baja la otra línea y copia esto. Llegó acá, pone punto y baja a la otra línea. Mire que nos han puesto un puntito que nos dice punto aparte. Usted sigue a la otra línea, ¿ya? Siga a la otra línea. Pero esa preguntita. Dígame. Mira, aquí no es cierto que aquí le voy a rayar para ver si tenemos que escribir esto. No, eso no. Gracias. No, eso no. Ya le borro. Ya, mija. No, esto no, cuidado. Yo también me confundí. Profe, ¿y solo tenemos que dibujar o también tenemos que escribir? A ver, por favor. Yo le dije, ponga el título, dibuja en 4 liñitas. En la quinta, escribe, lee. Y luego va copiando todo. Yo no le dije, hagamos solo un dibujo. Vamos a copiar, vamos haciendo, hijitos. Es la buena pregunta de Elizabeth que me dijo esta parte de aquí, por eso le taché. No copia. No, padre, al baño. Vaya al baño. Oh.
Verá que esto yo le voy a decir que me suba. Quiero ver cómo trabajó en la clase. Mande. Mira, yo hice, o sea, esto. Yo acabé de hacer esto. ¿Cómo se hace el título? Ya. Y verlo, así. Ya, ya. Entonces, yo ya me salté una linita y puse todas las palabras. Ya. Acá abajo, como tengo un libro creando toté, le puedo hacer al niño, al perrito. Claro, ya. Perfecto. Ya, muy bien. Sí, porque... Ya, mire, si usted lo importante es que puso el título. A lo mejor usted puede copiar esto primero y le deja el espacio para el dibujo. Pero yo le dije, dibujé primero. Sí. También, profe, una preguntita. Aquí donde dice lee, también tenemos que escribir. Sí, por favor, esto también. Sí, una preguntita. Dígame. Profe, ¿puedo ir al baño? Vaya, pues vaya. Ya le dije que cuando es al baño usted solo deja levantar. Profe Sofía Araujo ya. Muy bien, mi Sofía, espéreme un ratito. Vamos a esperar. Con eso usted me sube a Educay. Profe Briana Zuleta ya acabó. Perfecto, mi Briana. Muy bien, vea. Sí son rapidísimos ustedes para hacer linda letra, ¿no es cierto? Con eso dejamos.